Sé que en el título de este video traerá que las guerras son rituales donde se sacrifican a humanos. Ok. Pero para justificar esta afirmación, primero quiero hablaros de las banderas de distintos países. Banderas que poseen los mismos colores, pero que pertenecen a distintos países. Países que supuestamente están en conflicto entre sí. Digo supuestamente, porque a lo mejor podría ser que no lo estén. Qué extraño que tanto Rusia como Estados Unidos tengan los mismos colores en sus banderas. En el año 1695, el zar copió la bandera de los Países Bajos, que era blanco, azul y naranja, pero no tenía ningún color rojo, y cambió el naranja por el rojo. Pero en realidad eso fue solo un mito. De hecho, esa misma bandera tricolor ya fue izada por la fragata Oriol, el primer barco botado por la Marina Rusa en 1667. Fue la unión de dos banderas de Gran Bretaña, la unión entre la bandera escocesa y la bandera antigua irlandesa, la que tomó más fuerza. Ya que posteriormente, tras colonizar América, diseñarían la primera bandera de los Estados Unidos. Como se pudo apreciar en un principio, la estadounidense era idéntica a la de Gran Bretaña, porque aún no habían transformado su identidad inglesa. Pero ¿y si no lo hicieron nunca? ¿Y en realidad fuese una colonia que partió del Reino Unido y fue colonizando todo el planeta? Sí. Efectivamente. Los Illuminati. Masones. Satánicos. Estoy hablando de estos cientos de banderas, que tienen tres colores en común. El blanco, el azul y el rojo. Cuando me fijé en qué países potencialmente peligrosos poseían los mismos colores, me pregunté. ¿Qué significan esos tres colores? Y esto es lo que encontré. El blanco significa la perfección o la pureza. El azul significa el cielo claro y sin nubes. Y el rojo significa sangre. Cuando juntamos estos tres significados en una bandera, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Un sacrificio? Pero esta no es una única prueba. Y es que, ¿acaso soy el único que se dio cuenta de que cuando bombardean países, siempre, pero siempre, mueren inocentes civiles, en vez de lanzar una bomba al dictador o presidente de dicho país para terminar más rápido? Pero entonces, no les interesa matar al presidente, ni al dictador. Les interesa matar una cantidad brutal de civiles inocentes. ¿Pero por qué? Y es aquí donde está su porqué. Las guerras son rituales satánicos, donde se practica el sacrificio a humanos. Para entender la locura de los que practican este tipo de sacrificios, me informé sobre las especulaciones sobre los sacrificios a humanos. Para saber, ¿para qué servía sacrificar a los humanos? Y estas son, las cuatro posibles razones. Especulaciones sobre el sacrificio. Entre las distintas razones que han existido para la práctica del sacrificio humano, parece haber las siguientes. 1. Interés y buena fortuna. En la India, algunos adherentes del tantrismo creen que los sacrificios humanos a los dioses pueden cambiar su fortuna. Asimismo, el sacrificio que acompañaba la inauguración de un edificio nuevo, un templo, un puente, una pirámide, podía tener dicho fin. Esto demuestra la avaricia de estos seres que gobiernan el mundo. 2. Apaciguamiento, obediencia, no desagradar o mantener contenta una divinidad. Preservación de relaciones en el otro mundo. En el caso de sacrificios que acompañaban la muerte de un rey, de un gran sacerdote y de líderes en general, estos solían servir a dar compañía al difunto en el otro mundo. Esta podría ser la explicación del destino que tuvieron dos de los dictadores más conocidos estas últimas décadas. Saddam Hussein y Gaddafi. 3. Adivinación. Un sacerdote intentaba predecir el futuro a partir de los miembros y órganos del cuerpo de un preso o de un esclavo sacrificado. Según Estrabón, los celtas apuñalaban a la víctima con una espada y adivinaban el futuro a partir de sus espasmos de muerte. Más que adivinar, más bien, creo que ellos escriben el guión de nuestro destino. 4. Desastre natural. Las sequías, los terremotos, las erupciones volcánicas, entre otras catástrofes naturales fueron considerados como una muestra de la cólera o del descontento de dioses. Los sacrificios eran realizados para apaciguar la ira divina. A lo mejor, esto se podría relacionar con la preocupación que tendrán por el calentamiento global. O simplemente, les gusta divertirse de una manera muy sádica.